jujeño se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de diciembre. Autoridades tratan de establecer si corresponde la identidad al cuerpo hallado en un cañaduzal. Atención, predios y fincas rurales serán sometidos a revisión de la certificación por directrices del DANE. Gobernadora del Valle entregó recursos y equipos para el Hospital Tomás Uribe Uribe. El próximo domingo 16 de diciembre habrá concierto a beneficio de Ivana Vélez. Cantantes tulueños se unirán para recaudar fondos para la cirugía de la niña. Hoy comienza la novena de aguinaldos en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. Y en deportes, nadador tulueño Jorge Iván Agudelo, satisfecho con logros en Suramericano de Natación. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden seguirnos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Un adolescente de tan solo 17 años se encuentra desaparecido en la ciudad de Guadalajara de Buga. Publicamos la fotografía con autorización de la Fiscalía General de la Nación. Se trata de Juan Felipe Sabogal Salcedo, de 17 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 10 de diciembre. El adolescente vestía una sudadera con rayas blancas a los lados, un saco y tenis de color negro. Además, tiene piercing de color negro, al parecer en ambas orejas, tatuaje en antebrazo derecho y muslo derecho, parte trasera. Si usted lo ha visto, se puede comunicar al número 237-1930, Oficina de Desaparecidos del CTI de Guadalajara de Buga. Y mucha atención con esta noticia. Las autoridades de la ciudad de Buga hicieron el levantamiento de un cadáver que fue hallado en un cañaduzal en el barrio Palo Blanco de esta ciudad. Los investigadores tratan de establecer la identidad de esta persona y su sexo. Las autoridades investigan para establecer si el cuerpo de un hombre hallado en Cañaduzal, en cercanías al barrio Palo Blanco, corresponde al de Juan Felipe Sabogal, que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 10 de diciembre. Según la información no oficial, el cuerpo presenta algunas similitudes como un tatuaje y un par de topos de color negro como los que usa Sabogal. La muerte del joven hallado en el cañal no se ha podido establecer, ya que las llamas de la quema que se realizaba para poder realizar el corte de dicha caña afectó gran parte del cuerpo, el cual reposa en medicina legal de ese municipio. Lo que sí se pudo evidenciar es una gran herida a la altura del cuello. Según información de los allegados de Juan Felipe, ese salió de su vivienda el pasado lunes en su motocicleta hacia las 8:30 de la noche y no regresó. Por tal razón, iniciaron su búsqueda a través de las redes sociales. La administración municipal expidió el decreto por el cual se adopta la revisión parcial de la estratificación socioeconómica de los centros poblados del municipio, referentes a la estratificación de fincas y viviendas dispersas del municipio de Tuluá. Según las directrices del DANE, los predios que tengan clasificación catastral diferente a la rural y están codificados de manera independiente, seguirán siendo certificados con la metodología de centros poblados vigentes. Más bien un proceso como de rectificación de estratificación de la base rural en los centros poblados. Ya está autorizado por el DANE, ya tenemos la metodología, ya salió la autorización también de parte del despacho del alcalde. Lo que vamos a hacer es hacer una visita a Agua Clara, a Tres Esquinas, Campo Alegre, Nariño, a los centros poblados aledaños, que nos va a permitir establecer esas viviendas de campo que hoy posiblemente están en estrato 1, estrato 2, pero que realmente son estrato 5 y 6, poderlas estratificar conforme a sus condiciones. Y eso es lo que se va a hacer. Esperamos que con eso podamos subsanar un poquito más el desbalance de la estratificación en la zona rural. La clasificación catastral rural se dividirá en bajo, bajo, bajo medio, medio bajo, medio alto y alto. Cabe aclarar que cada persona o grupo de personas podrá solicitar en cualquier momento revisión del estrato asignado en primera instancia ante la alcaldía. Porque pues hoy tienen estrato 1 y estrato 2 cuando realmente sus casas valen 2.500 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es que ellos aporten lo que tienen que aportar conforme a cómo viven y que eso nos ayude a balancear, hacer el equilibrio de los subsidios para los más pobres, porque en los centros poblados hay gente muy pobre y entonces no es justo que los más pobres y los que tienen estén en la misma balanza. En el caso de Agua Clara habrá un tratamiento especial. Agua Clara era corregimiento, ya es parte del casco urbano, ¿no? Pero todavía el DANE lo tiene en una base de estratificación rural. Nosotros solamente en Agua Clara, y quiero ser muy claro en esto, en Agua Clara solamente vamos a recorrer
las casas campestres. No vamos a ir a las viviendas de estratos 1 o 2 de personas, pues de casas pequeñas. Vamos a ir solamente a las viviendas que llamamos viviendas campestres. El proceso de estratificación comenzará en firme en el mes de enero de 2019. La Unidad de Prevención y Educación Ciudadana del Segundo Distrito de Policía adelanta campañas preventivas para generar conciencia sobre las afectaciones que puede producir la pólvora, además de las sanciones que esta acarrea. Tengamos en cuenta de que una lesión por pólvora son secuelas permanentes que va a tener un niño o una persona para toda la vida. Entonces, la recomendación muy especial para toda la comunidad es que no utilicemos la pólvora en esta Navidad y no empañemos estas festividades con un niño quemado o una persona quemada que va a tener una lesión para toda la vida. Además que tienen unas consecuencias legales. El uniformado reiteró las sanciones que trae manipular, fabricar o vender pólvora. Aquellas personas que permitan que sus niños utilicen la pólvora y salgan lesionados con esta, podrían hasta llegar a perder la patria potestad de sus hijos, serían inmersos en una investigación penal a la cual nadie quería estar ahí. El llamado es para la no manipulación de esos juegos pirotécnicos. El fortalecimiento de la seguridad en las comunas de Cali y la detención de 2 personas presuntas responsables del doble homicidio en la Sultana del Valle, entre las noticias de nuestro panorama regional. Este hombre, identificado como Juan Manuel Flores, está sindicado, según el CTI de la Fiscalía, de haber agredido a su compañera sentimental en hechos registrados en la carrera 28C con calle 44 en Cali. Los servidores del CTI hicieron efectiva la captura cumpliendo una orden emitida por el juzgado 33 penal el pasado 11 de noviembre de 2018 por el delito de violencia intrafamiliar. Las autoridades capturaron a 2 personas presuntos responsables de un atentado sicarial registrado en la carrera 43B con calle 44 del barrio República de Israel en Cali. Las víctimas de este hecho de sangre fueron identificadas como Amalfi Pineda Serna y Alfredo Rojas Vicuña, de 32 y 39 años respectivamente. FT. Son 2 capturas por un hecho que se presentó dentro de una residencia donde se escucharon unos disparos. La ciudadanía informó sobre esta situación. La policía reaccionó oportunamente dando la captura de 2 personas. Con el fin de fortalecer la seguridad en las comunas de la ciudad de Cali, las autoridades entregaron 10 botones de pánico a los comerciantes del sector de Decepaz. En el momento acabamos de hacer entrega de 10 botones de pánico en el sector comercio de la estación de Decepaz. A continuación, en CNC Noticias les presentamos la sección de la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá. Veamos. ¡Que viva España! ¡Que viva Curazao! ¡Que iba yo tomando adulterado! Yo gusto, yo soy Cantina al hombro. ¿Usted que me vaya a dar mi trago o qué? ¡Ay, qué gacho! ¡Hombre, Cantina, no! Vea, usted tiene que tratar de no beber tanto, hombre. Yo prometo que a partir de ya no tomo porque se me acabó. Pues así como Cantina al hombro, que hoy está aquí un poco ebrio, queremos decirle a la gente que estas fiestas son para compartir, por supuesto, pero no para excederse con el licor. El trago es muy delicado y puede traer consecuencias nefastas. Y más aún, si como aquí lo dice Cantina al hombro, se toma usted un trago adulterado. Entonces, queremos hoy explicarles qué es un trago adulterado y qué efectos puede tener en la salud de todos nosotros si los llegamos a consumir en algún momento. Así como cuando uno dice, esta va para las ánimas, yo creo que el adulterado uno le tira las ánimas y las ánimas gritan, ¿cierto? Así es, así como dice Cantina, definitivamente el licor, así como dice Cantina, definitivamente el licor adulterado tiene un gravísimo problema. Y es que es hecho no con etanol, que es el alcohol para el consumo humano, sino con metanol, que es un alcohol industrial, que tiene efectos absolutamente adversos para la salud humana. Lo más grave es que usted muera, lo menos grave es que usted quede ciego o con secuelas a causa del metanol. Entonces, debe tener claro que el metanol no es para consumo humano. Obviamente,
¿Qué hacen los adulteradores? Falsifican el licor a través del metanol. Y ahí es cuando vienen los problemas. Habitualmente cuando usted se toma un trago y usted inmediatamente se siente mal, pare. Pare porque seguramente está tomando metanol. ¿Qué síntomas tiene habitualmente? Un vértigo demasiado extremo, muchísimo dolor de cabeza, dolor en los ojos, entre otras cosas. Entonces, debe parar inmediatamente y buscar ayuda médica, porque la intoxicación con metanol no se corrige como la gente cree popularmente con etanol. O sea, consumir trago bueno, certificado de que es bueno, que para que le baje los efectos del metanol. Eso no es cierto. Pero a mí en la tienda me dijeron que ese era muy bueno, tan bueno que no veo casi. Oiga, ¿usted dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo. No, cuidado, Cantina, no se vaya usted a quedar ciego, por Dios. Queremos mostrarles una botella certificada de licor bueno, de licor que está en perfectas condiciones. Lo primero que usted debe revisar, Cantina, vea, es la etiqueta. El mío lo traía. Ese es un factor de peligro. Aquí la etiqueta viene registrada con Valle del Cauca, que es la entidad departamental a que nosotros correspondemos aquí en Tuluá. Esto garantiza que pasó por un control de calidad. Aparte de eso, la botella, si usted la gira, en el caso de los whiskies y de la mayoría de los licores, no debe tener ni grumos, ni debe tener partículas sueltas. Debe estar totalmente transparente, entre comillas, o sin partículas, como se ve este. Si usted ve una sola partícula flotando, tiene que tener cuidado. Es posible que haya sido manipulado de manera imprudente y haya sido adulterado. Ahora, el fondo de la botella, habitualmente en el caso del whisky, genera unas gotas como de aceite. Esas gotas de aceite son la grasa del lúpulo con el que se hace el whisky. En el caso de otros licores como los aguardientes, no ve usted esa gota de aceite, pero sí puede usted identificar que el fondo de la botella no tenga ningún grumo. Ahí usted empieza a darse cuenta que el licor está bueno o no. Oye, mi agente, oye, me quitó la borrachera. ¿Cómo así que esa vaina lo deja uno ciego? Lo puede dar paralítico y lo puede hasta matar. ¿Cómo así? No. Yo no vuelvo a tomar. Prometo no volver a tomar. Bueno, muy bien. Veo que Cantina al hombro va a dejar el trago. Eso está muy bien. Lo voy a dejar para mí solo. No, mentira, mentira. Con lo que usted dijo, acabo de ver de que me estoy haciendo mucho daño. Y si me pego los traguitos, más bien en un sitio donde sea recomendado, ¿cierto? Ahí es donde va esa recomendación que está haciendo Cantina al hombro y que es cierta. Lo primero es que si va a tomar, sepa dónde compró el licor. No lo compre en tiendas donde no hay etiquetas o de contrabando, porque nadie le garantiza a usted la calidad de ese licor. Cómprelo en supermercados o en tiendas de cadena o en estancos reconocidos donde usted sepa que realmente le están vendiendo un licor original. Aparte de eso, cuando vaya a tomar en establecimientos abiertos al público, prefiera pedir la media botella o la botella y ver usted mismo la etiqueta. No compre por tragos. El trago usted no sabe dónde lo están sacando. Y si se lo entregan individualmente, usted está en riesgo. Aparte de todo, siempre tenga presente y haga la prueba del metanol. Usted coge la palma de su mano, la parte superior de la mano, se aplica un poco del licor, así, Cantina, aquí encima, se aplica un poco del licor y lo huele. Si huele en principio a alcohol muy fuerte, ventile su mano. Si vuelve y huele, ya no debería oler a alcohol, debería oler al licor que usted está comprando. Los whiskies huelen a madera, los aguardientes huelen a anís, el tequila huele a una especie de fique, que es del agave, en fin, el vodka huele a papa. Si le vuelve usted a oler y vuelve a oler más alcohol que a trago, cuidado. Eso puede ser un licor adulterado. Son pruebas pequeñas, pero que le pueden servir a usted para garantizar la seguridad suya y de su familia en estas fiestas. ¿Y esa es para mí, la que trago ahí? No. ¿Es de las buenas? No, esta es prestada. Muchas gracias a nuestros patrocinadores que nos la prestan para el programa. Como esa sí está buena. Nada, no, Cantina. Usted lo que tiene que hacer es, en estas fiestas, primero, compartir en paz y en tranquilidad en familia. Segundo, no consumir licor desconocido ni en grandes cantidades. Recuerde que para disfrutar no hay que emborracharse. Usted puede tomar uno o dos tragos y estar contento. Hasta ahí es lo recomendable. Y tres, vivan por la paz y por la armonía en estas fiestas de Navidad. O sea que uno también se puede echar los traguitos, pero como juez, ¿cierto? En un sitio bueno, como corresponde, y que no sea adulterado.
No es que no iba a España ni que iba a Curazao, porque yo alterado no vuelvo a pegarle. Así es, y trate siempre de pensar que una botella de un buen licor no puede ser tan barata. No puede ser que un whisky que esté avalado en 100 mil pesos se lo vendan en 50 mil y usted crea que evidentemente es bueno. Felices fiestas para todos. Muchas gracias, yo ahora sí voy a disfrutar verdaderamente, a mí que me gustan los traguitos, porque voy a consumir lo que es, para no enfermarme ni enfermar a nadie. Muchas gracias, yo. Bueno, Cantina, con cuidado. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. Somos el agua que protegemos, los bosques que conservamos, el camino que une, el trabajo que educa, la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit Kappa, sostenibilidad en cada fibra. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Prepárate para las fiestas campesinas y del turismo en Río Frío, del 14 al 16 de diciembre de 2018. Viernes 14, la bruja dioselina de Sábados Felices. Ay, me hace viejo tan desaliñado, que es más feo que comerse la uña de un indigente, carajo. Los cantores de Chipuco. Doña Marina vende chuzos en el estadio por detrás. Voy buscando a Churra. Y los Rayos del Norte. Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Sábado 15, desde Puerto Rico, el salsero Pedro Arroyo. Vengo libre de ahora en adelante, no quiero más vivir, pues ya no tengo tu amor. Argemiro Jaramillo, el poeta del despecho. Un deseo de amor que solo tú, en un mendigo de amor me convertí. Los Betas de Colombia. Llorar de amor, cobardía es cuando tú te hayas ido. Y Feder
Guarnizo. Lo tengo decidido, no vuelvo a enamorar. Domingo 16, el rey del chupe, Jonales Castaño. Conmigo tú solamente puedes tener pasión. Voy a seguir tomando porque yo solo me mando y no tengo ya que perder. Orquesta Los Tupamaros. No soporto ya tu ausencia, me destroza el corazón. Amin Martínez, el Chiche Vallenato. ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieren? Yo siento que me provoca. Ven y disfruta del reinado municipal, feria campesina, cabalgata, fiesta de colores, comparsas y mucho más. Te esperamos en Río Frío del 14 al 16 de diciembre. Invita a Vía, alcalde municipal. Patrocina Aguardiente Blanco del Valle y Ron Marqués. Gracias por preferir CNC Noticias. Con diversas actividades, los habitantes de la vereda Guayabal, zona rural plana del municipio de San Pedro, en el centro de nuestro departamento, lograron la restauración de la capilla de ese sector. La restauración de la capilla de la Santa Cruz, ubicada en la vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del valle, se dio gracias al aporte de cada uno de sus fieles. Demasiado satisfecha, el padre Michael nos ha dado un apoyo impresionante. Fuera de eso, la comunidad ha respondido muy bien, la gente generosa nos ha colaborado mucho, porque la comunidad también ha estado apoyándonos mucho para llevar este extremo, pero aún más se le agradece al padre Mike. Más de 13 millones de pesos recaudaron los fieles católicos en esta vereda para la restauración de su capilla. Ya no hay excusa para venir a misa porque todo está precioso, precioso. Cumpliendo una penitencia, esa fue la labor que emprendió José Alexander Hernández, quien pintó la capilla de la Santa Cruz. Estoy pagando una penitencia en este momento por la salud mía y me encargué de pintar la iglesia para demostrarle a muchos que uno estando enfermo también se puede, y pidiéndole a Dios. Él le ayuda mucho a uno porque es el único que nos sana, de resto nadie más. Los fieles ahora le piden al obispo de Buga, quien presidió una eucaristía como agradecimiento a Dios por esta obra, que la fe se mantenga entre sus habitantes. Hoy hay que pedirle a Monseñor que ore mucho por nosotros y por esta comunidad, para que nuestros jóvenes y toda la comunidad se acoja más a Jesús, para que Jesús nos dé su santa bendición y siempre nos cobije con su manto. Tanto el obispo de la ciudad de Buga, Monseñor José Roberto Ospina, como el vicario parroquial de Guayabal, exaltaron la unidad de las familias en favor de la restauración de su capilla. La unión hace la fuerza, así reza un adagio popular, y de esa manera parece haberlo demostrado los habitantes de la vereda Guayabal, quienes están satisfechos por la remodelación de su capilla. Es una oportunidad muy linda de expresar la fe católica cuando hay unidad. Jesucristo finalmente lo que quiere es aunarnos a todos, que nos queramos y nos hagamos el bien unos a otros. Quien lideró todo el proceso de restauración impregnó el mensaje de orar por esta intención y la posibilidad de que las familias de esta vereda no pierdan su fe en Dios. En primer lugar, es un trabajo que se ha hecho durante 4 meses de recuperar esta capilla de la Santa Cruz, no solamente el templo parroquial, sino el templo espiritual de cada una de las personas de esta comunidad. Y se ve en el empeño y en el trabajo que ellos han hecho en sus obras y que siguen haciendo. Es un trabajo de familia, es lo que se les ha insistido. Si la capilla está bien, nuestras familias están bien, porque Dios está en medio de nosotros. Totalmente satisfecho, agradezco al padre Ramón el párroco por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en este sector parroquial de Guayabal, pero también a Dios por la oportunidad de estar en esta vereda tan esplendorosa, por la gente, pero también por todo lo que se va haciendo religiosamente y humanamente. Desde hace 10 años que se creó la capilla de la Santa Cruz en la vereda Guayabal, jurisdicción del municipio de San Pedro, en el centro del valle, trabajo que lideró el padre Luis Mario Larenas, no se había hecho una restauración a la casa de Dios en la tierra. En la parroquia San Bartolomé, los tulueños rindieron homenaje a la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, la Morena de México se le apareció 4 veces a un niño indígena, Juan Diego, en el centro de Tepeyat. Masivamente los feligreses asistieron a la celebración litúrgica llevada a cabo en la parroquia San Bartolomé de Tuluá en honor a la Virgen de Guadalupe. El homenaje es muy bueno, es un homenaje que se hace cada año a Nuestra Señora Guadalupeña. Es un homenaje que estamos llevando desde hace tiempo, lo hemos hecho en varias iglesias y hoy le tocó aquí a la San Bartolomé.
Quienes participaron de la Eucaristía tenían una rosa a quienes entregaron como ofrenda a la patrona de América Latina. Sí, la gente viene mucho, nos acoge. Siempre, cada 12 de diciembre, llenamos las iglesias, se vienen a visitar a nuestra Virgen Guadalupeña. El acto litúrgico estuvo amenizado por un mariachi quienes entonaron cantos de alabanza. Sin lugar a dudas, hoy en la fiesta de la Guadalupana vemos a la feligresía tulueña avivando y despertando su fe. Sin duda ha sido un signo muy claro de que la fe de los católicos sigue encendida y que la Santísima Virgen María, en los distintos nombres o con las distintas advocaciones, atrae, congrega, y sin duda esto es una invitación también para todos, para que sigamos fervorosos a través de la Virgen acercándonos a Jesús. Según la tradición, la Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces a Juan Diego en el cerro de Tepeyac. Diferentes operativos control realizan agentes de tránsito en la salida de los municipios vallecaucanos durante estas fiestas decembrinas. Los 55 agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca adelantan operativos de control en las entradas y salidas de los 21 municipios donde tienen jurisdicción. Se hace revisión de documentos de los vehículos y conductores. Continuamos con el mismo tema y esperamos que alrededor de marzo o abril del próximo año ya empezar a hacer el control operativo con comparendos. Los funcionarios estarán en otras vías regionales para evitar que sigan presentando accidentes de tránsito debido a imprudencias. Se ha hecho un gran avance en estos 21 municipios, generando cultura de seguridad vial. De hecho, hemos logrado disminuir la accidentalidad en estos 21 municipios en un 17%. Además, se han venido fortaleciendo las jornadas de sensibilización por el respeto de las normas de tránsito a cada uno de los actores viales. Hasta el momento han sido visitados 21 de los 42 municipios de la región. Con la campaña La Seguridad Vial Está en Voz, ese nivel de accidentalidad y muertes en las vías hay que rebajarlo, y es la tarea que nos hemos dado. Por eso estamos recorriendo con todos los agentes de tránsito, tenemos 55 agentes, un inspector y 2 supervisores para hacer este trabajo, y acompañamos a la comunidad contándole y haciéndole énfasis en el uso del casco, el respeto a las normas de tránsito, en fin, a preservar la vida de cada uno. Las acciones, tanto preventivas como de control, continuarán durante esta temporada decembrina y cuentan con el apoyo de Policía de Carreteras. Y precisamente la Gobernación del Valle del Cauca adelanta una campaña de sensibilidad vial para evitar que se continúen presentando accidentes en las carreteras de nuestro departamento. Tras la racha de siniestros viales registrados en menos de 24 horas que dejan fallecidos y heridos, y con el fin de evitar que las cifras aumenten durante esta temporada de Navidad y de fin de año, la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca adelanta una nueva campaña de sensibilización vial en 21 de los 42 municipios del departamento. Tratemos de disminuir esos altos índices de accidentalidad y mortalidad que tenemos en el departamento. Se pretende concientizar a la comunidad por el respeto a las normas de tránsito, también al buen comportamiento en las vías a la hora de conducir un vehículo, sobre todo en estas fechas de Navidad y fin de año. Estamos lastimosamente ocupando el primer lugar en índice de mortalidad. Aquí solamente tenemos pues un guarda, y ahorita en este momento pues estamos teniendo ya creo que alrededor de 5 o 6 guardas, que nos parece importante, y esta campaña que hoy están haciendo aquí en el municipio de La Cumbre. En aulas móviles como estas, las autoridades de tránsito del departamento visitan los diferentes municipios de la región, esto para sensibilizar a los actores viales del respeto que se debe tener en las normas de tránsito. Aprendí muchas cosas, lo importante que es la vida, lo valiosa que es, y aprendí muchas cosas sobre las normas de tránsito. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a octubre de este año, 734 personas fallecieron en siniestros viales, frente a 745 registradas en la misma fecha del año pasado. A continuación les presentamos la sección del Ingenio San Carlos de Tuluá. El Ingenio San Carlos invita a todos los colaboradores y sus familias a participar en la gran fiesta de fin de año, la cual se realizará el próximo domingo 16 de diciembre en las instalaciones del Centro Recreacional Confandi en el municipio de Tuluá. Es una actividad de carácter, digamos, relevante para
la compañía como una atención a sus colaboradores y a su núcleo familiar. Desde antemano estamos extendiendo la invitación a todos nuestros colaboradores para que asistan en esa fecha a esta actividad. La actividad estará iniciando sobre las 10 de la mañana y se estará haciendo la finalización de la misma sobre las 5 p.m. Habrá transporte, como se ha hecho en otros eventos. En la invitación irá los sitios en los cuales podrán abordar los colaboradores y su familia los respectivos buses que los llevarán al centro recreacional. La Fiesta de la Familia San Carlos es una actividad que busca la integración de todo el personal operativo y administrativo de la organización, con el objetivo de generar espacios de recreación y de disfrute que aportan al bienestar de las familias. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más noticias. Navidad, tan dulce como panela el trébol, tan valiosa como tu presente, llena de esperanza con muchos sueños por alcanzar. Así es, panela el trébol. Primera empresa panelera certificada por el Icontec, endulzando y alimentando a los hogares colombianos. Para el nuevo año, salud, energía, nutrición y confianza en nuestra calidad son los propósitos de Panela el Trébol. ¡Es pura vida! Almacén Todo renueva su imagen y llega cargado de promociones para todos sus clientes. En esta Navidad quiere desearles muchos éxitos y acompañarlos en el momento de escoger sus regalos. Visítanos en la calle 27, número 2144 y feliz Navidad. Les desea Almacén Todo. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Cada 16.900 pesos en compras de productos de la lista de Salsamentaria Goloso, incluyendo referencias de Navidad, podrás participar en la rifa de una moto nueva. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contiguo a Subway. Música.
Y esta es una muy buena noticia. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, entregó recursos para fortalecer el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Para nosotros es muy importante seguir fortaleciendo los hospitales públicos, en este caso el hospital de Tuluá. Hoy venimos a dos cosas. Uno, a traer recursos de cesión, que son 5.500 millones de pesos, más 800 que se le dieron de convenio de desempeño para el hospital. Y además, pues vamos a darles una dotación. Desde que yo llegué, las camillas estaban en muy mal estado, a pesar de que ustedes han venido arreglándolas y eso, pero queríamos, les dimos, vamos a ver, ecógrafo, rayos X, esterilizador, camillas, monitores por un valor de 1.041 millones de pesos. O sea que hoy la inversión que hacemos en el hospital es de 5.500, 6.300, ¿ve? Y mil y pico. 6.300, 7.000, casi 7.500 millones de pesos que le estamos haciendo de inversión y de recursos para el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Lógicamente lo damos como un incentivo porque aquí vienen trabajando muy bien, porque vienen tanto el gerente como los trabajadores, tengo que darle las gracias y decirles que han venido luchando para sacar adelante el hospital. Con más ganas tienen que trabajar este próximo año para que lo dejemos estabilizado y podamos decir que el hospital de Tuluá ya le está prestando un servicio de mediana y alta complejidad al centro y al norte del Valle del Cauca. Ya hay abiertas 12 camas de cuidados intensivos y se están terminando otras 20 camas de cuidados intensivos, que eso es muy importante para el centro y norte del Valle del Cauca. A propósito del tema, Felipe Tinoco, gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, se refirió a la entrega de recursos por parte de la gobernación departamental. Mucha importancia. Ustedes conocen la crisis que atraviesa el sector de la salud frente al no pago de las EPS. A esta casa de salud le deben 38 mil millones de pesos, lo que genera unas dificultades en el flujo de caja, que afecta obviamente a los empleados y que afecta a los proveedores. Con los 5.504 millones de pesos que hoy la gobernadora cede al hospital, vamos a ponernos al día con todos los 520 funcionarios del hospital para pasar un año, como la gobernadora lo ha querido y lo ha pedido, al día con ellos para que puedan tener una Navidad tranquila y una apertura del nuevo año como se debe. Digamos que lo puntual y la coyuntura es la entrega de estos dineros que a todas luces pues generan un alivio, pero adicionalmente a eso, pues también gracias al apoyo de nuestra gobernadora podemos mejorar nuestra área de imagenología y de esterilización con unos equipos que también hoy va a hacer entrega. Vamos a inaugurar o estamos inaugurando una nueva área administrativa, porque la actual área administrativa que ocupamos son camas, son habitaciones hospitalarias que se van a recuperar y que se van a dar al servicio. Tenemos en un 80% 20 camas. Ustedes recuerdan, hace un año con la gobernadora inauguramos 10 camas de unidad de cuidados intensivos. En un mes estamos dando al servicio otras 20 camas, que es una gran noticia para el centro norte del Valle. Y adicionalmente, pues ustedes ven que se han abierto servicios, que se han mejorado las locaciones del hospital, las baterías sanitarias, el servicio de urgencias. En fin, creo que el parte es satisfactorio gracias a ese apoyo y a esa línea que permanentemente nos ha dado nuestra gobernadora. Ayudemos a Ivana. El próximo domingo 16 de diciembre se realizará el concierto a beneficio de la niña Ivana Vélez, promovido por la Junta Comunal del barrio La Alameda y su mamá Luzneidy Telles. El objetivo es recaudar fondos para la cirugía que le mejorará la calidad de vida a la pequeña. La campaña de recolección de reciclables de Luzneidy Telles por su hija Ivana sigue cosechando frutos. Un grupo de amigos del barrio Alameda promovió la realización del concierto en el que varios cantantes tuluños se unirán con el fin de recaudar fondos a beneficio de la niña. Invitaciones para este domingo 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde van a haber más de 16 artistas allí, de música de reggaetón, popular. Vamos allí a estar vendiendo almuerzos, voy a estar vendiendo tamales, sancocho de gallina, voy a estar vendiendo lechona,
vamos a estar vendiendo las manillas de Ayudemos a Ivana, el bono solidario, vamos a estar con las alcancías, las personas que ese día quieran llevar su reciclaje, bueno, de todas las formas que las personas quieran vincularse a la campaña Ayudemos a Ivana. Es un día totalmente de familia, para que compartan allí, para que pues me apoyen. Este evento es para yo poder recaudar fondos y hacerle el tratamiento a mi niña, entonces pues invito a todos este día, voy a estar vendiendo también fritanga y es un ambiente totalmente familiar. La campaña ha contado hoy con las diferentes comunidades donde se han instalado puntos de recolección. Estamos acá en este punto de recolección de Farfán, pero tengo en Nuevo Farfán, tengo en el Polideportivo Alameda, en el Parque La Independencia, en el Barrio Limonar, tengo, hicimos anoche uno en el Parque de la Primera Infancia, por ese lado pues no había, por ese sector. Entonces pues venimos haciendo y pidiéndole pues en toda parte donde me dejen hacer los puntos para que a la gente le quede más fácil, ya que a mí pues me ha quedado difícil ir casa por casa porque pues soy la única que recojo y me queda algo complicado. Claro, pero solidaridad total en Tuluá con los Neyri. No, mejor dicho, no me alcanzará la vida para darles todas las bendiciones y los agradecimientos, porque la verdad es que Tuluá es supremamente solidaria. Yo pues nunca me imaginé que esta campaña fuera a tener tanta acogida y la verdad es que yo agradezco a todos esos niños que han donado sus cuadernos, a esos niños que marcan esas cajas recogiendo el reciclaje para Ivana, a todas las personas en las empresas donde se han vinculado, las personas que han donado su transporte, cada uno, Dios viene tocando muchos corazones y yo sé que eso se los va a recompensar grandemente por ayudar a mi niña y por no dejarnos solos en esta campaña. Se espera la participación y colaboración de toda la ciudadanía tulueña. No tiene ningún costo para el ingreso, solamente que vayan allá y hagan pues las compras dentro del Coliseo, de ahí del Polideportivo de la Alameda, y es eso, que me ayuden, que no me vayan a dejar sola, que yo lo que quiero es mejorarle la calidad de vida a mi hija y que yo sé que un día vamos a decir lo logramos. El evento será este domingo en el Polideportivo de la Alameda durante todo el día. Y el Centro Comercial Bicentenario Plaza inicia este jueves 13 de diciembre la tradicional novena de aguinaldos a partir de las 5 de la tarde. La entrada es totalmente gratis para todos los niños del corazón del valle. La tradicional novena de aguinaldos llega al Centro Comercial Bicentenario Plaza, donde habrá muchas sorpresas para los asistentes. Arrancamos Bicentenario con las novenas el día de hoy. A partir de las 5 de la tarde, hoy está el coro de los niños de la policía y el personal administrativo de Infituluada, que está a cargo de Bicentenario Plaza. A partir de mañana serán a partir de las 6 de la tarde. Empiezan todos los comerciantes por pasillos a ofrecer las novenas con el acompañamiento de ellos y a atender a todos los niños que vengan. Es entrada libre, van a haber rifas, dulces, y el último día será el 21, que viene la alcaldía con show de parrandón, show de villancicos, regalos, platos navideños para todo el público en general. Este sábado también habrá una jornada especial Unidos a Tuluá Despierta. Hay un bicentenario despierto, nos unimos a la campaña de Fenalco, Tuluá Despierta, Comercio Despierto, y Bicentenario pues no se va a quedar atrás. Vamos con una serie de super ofertas que son incomparables, entonces los espero todos por acá. ¿De qué hora y hasta qué horas van a estar aquí en Bicentenario? Vamos a iniciar a las 8 de la mañana, la idea es quedarnos hasta 9, 10, 11, hasta donde más podamos estar abiertos al público. ¿Artistas, eventos? No, tenemos las novenas y animaciones, desfiles, van a haber varios eventos en el transcurso del día. La invitación es para que la familia tulueña se programe y participe de la novena navideña en Bicentenario Plaza y allí mismo en la jornada de Tuluá Despierta. Hacemos una nueva pausa para comerciales, pero al regreso tendremos toda la información deportiva. Ya regresamos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. ¡Bum!
felicidad, disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson. Televisores, neveras, lavadoras, alcobas, comedores, bicicletas, colchones y mucho más. Organización Wilson, Tuluá, carrera 23, número 2342. Cotice y compare. Organización Wilson. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? ¡Sí! ¡Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos! Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías. Así le darás un cambio total a tu vida. ¡Chance millonario en Gana y Supergiros! Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Bienvenidos a los deportes. Una de las pruebas más difíciles para el deportista de natación por Tuluá, Jorge Iván Agudelo, fue participar en el Suramericano Máster de Natación en Argentina, competencia que dejó un positivo balance para el deportista. Su paso por Argentina fue satisfactorio para el nadador tulueño Jorge Iván Agudelo, quien compitió en 6 pruebas individuales, 2 pruebas de relevo, convirtiéndolo en campeón en la categoría de 25 a 29 años. La verdad, muy satisfactorio el haber competido allá en Buenos Aires. Los resultados fueron muy buenos. Mejoré todas mis marcas personales, tanto en los que mis estilos son libre y espalda, que fueron los que competí, además del 400 combinado individual, que también obviamente me hice un muy buen tiempo. Era la primera vez que lo hacía y obtuve cuarto lugar en Sudamérica. Jorge Iván Agudelo hizo parte de un grupo de 8 colombianos único por el Valle del Cauca en representación de Colombia en esta competencia internacional de natación. Yo competí en 6 pruebas individuales, 2 pruebas de relevo y una de aguas abiertas, en la cual me coroné campeón en la categoría 25-29 años. Obtuve 4 cuartos lugares en natación carrera, 2 de sexto, 1 de séptimo y 1 de doceavo. El objetivo para este nadador era no solo participar de esta competencia, donde demostró sus habilidades en el agua. Así es, claro, y obviamente pues le doy las gracias a todas las personas que me colaboraron para la campaña Yo Apoyo el Deporte. La verdad fue una campaña muy bonita, la verdad muy agradecido, tanto mi familia como yo vamos a estar eternamente agradecidos con las personas que nos colaboraron, con las empresas que también se vincularon para que yo pudiera asistir y viajar a Buenos Aires a representar a Colombia en este campeonato internacional, y la verdad pues muy feliz de haberlo hecho. Jorge Iván Agudelo destacó finalmente el proceso deportivo demostrado por nadadores de Argentina y Brasil. Pues había demasiado nivel, entre esos pues muy buenos la gente de Brasil, la gente de Argentina, demasiado nivel, o sea, están volando a nivel panamericano, creo que están en muy buen nivel. También pues obviamente hubo gente de Venezuela, de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Bolivia, estuvo demasiado nivel en la competencia, pero bueno, se logró el objetivo, que era pues obviamente ir, competir, ganar también. Y seguimos resaltando el buen año de las disciplinas deportivas de la Villa de Céspedes. En esta ocasión, el turno es para el tenis de mesa, que dejó en alto el nombre de Tuluá a nivel departamental, nacional e internacional.
Aparte de los buenos resultados en las diferentes competencias, fueron adecuadas las instalaciones donde se practica esta disciplina deportiva. Podemos mejorar mucho nuestras instalaciones y hacer diferentes eventos, cosas que no se habían hecho en los años anteriores. Igual a nivel departamental tuvimos buenos campeonatos, alcanzando varias medallas de oro. A nivel nacional pudimos por primera vez tener una niña tan joven en un suramericano y latinoamericano, que es Isabela Ríos, una niña que futuro para nuestra disciplina acá en Tuluá. En fin, tuvimos como siempre a nuestra Luisa Zuluaga y Palandrea Medina, jugadoras que ya conoce todo Tuluá. Estuvieron en competencias internacionales, en bolivarianos, que les fue muy bien. Y bueno, en fin, recalcar de realmente todo lo que se pudo hacer aquí a nivel local con nuestro club y con nuestro coliseo del Instituto Municipal. Se estima que para el próximo año Tuluá sea sede de encuentros deportivos departamentales y nacionales. Entrenar y dar una buena presentación en nuestros Juegos Departamentales 2019, que espero tener un equipo fuerte para poder estar en el podio. Y bueno, las competencias como siempre, las internacionales y las nacionales, tener nuestro equipo en nuestra selección Valle y dar unos excelentes resultados. Y del tenis de mesa a la halterofilia. Aparte de las disciplinas deportivas, seguimos también destacando a esos deportistas quienes a diario entrenan varias horas para poder ocupar los primeros lugares en las diferentes competencias locales, departamentales, nacionales e internacionales. En CNS Noticias destacamos a Héctor Andrés Viveros, quien desde hace aproximadamente 6 años lleva practicando la halterofilia. Me gusta hacer fuerza, un deporte que me gusta desde pequeño, la fuerza, por los entrenos, porque todos los días me mantiene ocupado, por eso escogí el levantamiento de peso. El deportista durante este año obtuvo grandes logros, como ser el campeón nacional en la categoría juvenil. Estuvimos un año, gracias a Dios, muy satisfactorio. El año pasado se venía trabajando para que este año nos fuera bien y este año tuve logros importantes, pero siempre pensando en ganar más y más cosas para Tuluá. ¿Cuáles fueron esos logros? Fui campeón nacional juvenil, quedé segundo en el nacional mayores y estuve representando a la selección Valle en una concentración que hizo en la ciudad de Cali. Son varios los objetivos que tiene Héctor Andrés Viveros para el próximo año. Este 2019 vamos, Juegos Nacionales, la meta, Juegos Nacionales, y se vienen metas nuevas, como hacer puntos para Juegos Olímpicos Tokio 2020, sala, el sueño de todo deportista y el mío. El deportista le hace un llamado para que los jóvenes practiquen alguna disciplina deportiva. No, pues que acerquen, que con toda confianza, que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Siempre que hagan cualquier deporte, que el deporte es algo que los mantiene alejado de las drogas, de los vicios. El pesista Héctor Andrés Viveros, a sus 18 años, representa a Tuluá y el Valle en la categoría 55 kilogramos. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios, Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda, Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos, estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo. En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30 2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina.
Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. 4, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Y así hemos llegado al final de nuestra presente emisión. No olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Feliz tarde para todos. Bienvenidos a nuestro...